Y es un poco rollo si no, así que bueno. Buenas tardes a todos, soy Traxum, bienvenidos a un nuevo capítulo, a la serie con Roma. Que no sé cuántos años quedan, creemos que quedan poquitos. No sé exactamente si alguien tiene la fecha de terminar el. De fin, perdón. De fin del Imperator, pero vamos, que insisto que creo que queda bastante poco. Vamos a por este ejército, no queremos que nos levanten asedios. Vamos a perseguirle. Y este en nada vamos a embarcarnos y a ver qué tal se nos da el desembarco de Menorca. En cuanto pase un mes más, que se recuperen un poco más de moral, vamos a por ellos. Venga, a ver si conseguimos pelear contra este ejército liderado por alguien. 9. Este tiene 8 marcial, no está mal, vamos a dejarlo. Y efectivamente nos han cazado aquí. Bueno, así nos da más tiempo a pillarles. Que no nos hagan esta wipe, es lo único que pido. De hecho, a ver si nos podemos retirar. Sí. Maravilloso. Yo lo que quiero es que no me levanten asedios en cualquier caso, así que está bien. Vale, deberíamos pillarles ahí. Seguimos asediando el sur. A ver, en un casual. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto nos cuesta 72. Nos cuesta 72 pillar todo esto, tío. 72 es demasiado, ¿no? Creo que termina por el 30 antes de Cristo. Ya, el tema es que estamos con la fecha en. Estamos con otra fecha. Pues vaya, Edge de guerra, ¿no? Solicitar acceso militar. ¿Me puedes dar acceso, coño? En paz. Pero yo quiero el acceso ya, cabrón. Yo quiero el acceso para ayer, no me interesa el acceso de otra forma. Podríamos, quizá, a ver qué os parece, pillar todas las provincias costeras y dejarle el interior vendido. Es otra opción que se me ocurre. Ahora vamos a intentar el desembarco, a ver qué tal se da. Por cierto, aquí están pasando desgaste, lo cual es lógico, supongo, porque llevan en alta mar un tiempo. Deja protección en Carteia. ¿Te refieres a que deje por protección en Cartago? Aquí viene a levantar un asedio. A ver. 7K tienen ahora. Ah, por cierto, estos que revientan el fuerte, ¿no? Ah, tengo los barcos pesados sin salud, me dice. Bueno. Pero vamos, que en teoría darle a cazar flotas tendrían que dedicarse a cazar flotas. El tema es que no se dedican a cazar flotas. Y aquí me van a levantar asedios para variar. De hecho, están dándose a ello. Vamos a ver si se nos repara un poco la flota. Mientras tanto. Sea el año 726. Vale, pues ahora sí que quedan prácticamente 100 años. Hay 100 años, ni eso, tío. Bueno. Y es bastante fuerte, tío. ¿Qué tal vamos de pasta? 57. Pero aquí no hay mercenarios. Aquí uno de 39, tío. Qué locura. ¿Podemos dar paz separada a estos? No. Es súbdito. Y estos de aquí son súbditos también. Son súbditos. ¡Ah! Pues no sé, tío. Yo creo que vamos a intentar castrarle, ¿no? Dejarle sin acceso al mar y llevarnos Mallorca, aunque sea en esta guerra. Pero me gustaría rascarle más cosas, tío. Bueno, Rizaillo. Carta, deja tus tropas guarnecidas ahí. ¿Dónde está Carta? O iba, Guarta, no. Carta. ¿Aquí? ¿Aquí por qué? O sea, que bien, ¿eh? Pero. Es el tema de jugar con lo de las tropas independientes, que hacer un poco lo que les sale del ABA. Serio de mago. ¡Molve! Pasa que se nos van a morir, ¿no? Vamos a ver si salvamos las tropas, que están como sin comida. Y van a morir de inanición. Lo cual no es la primera vez que pasa en Menorca. O mago. Vamos a llevarlos por aquí, ¿no? Es que es súper grande Cartago, me cago en la leche. Creo que vamos a atacar a estos. A ver qué pasa, están sin mural.
Deberíamos ganar. O no deberíamos ganar. Yo qué sé, tío. No, contra tantos no ganamos. De aquí 26.000 me van a levantar asedio también. Nada, esto deberíamos ganarlo, tío. En cualquier caso. Es que es mi ciudad y es una zona estratégica. Ah, vale. Ahora sí entiendo. Ahora sí entiendo. Vale, estos que desembarquen aquí. Si no llegan a meter estas tropas, ganábamos. Ah, hemos ganado igual. Perfecto. Así me gusta. Venga, que desembarquen. Y esto es que me gustaría ir a bloquear Cartago, a pillarle la flota. Una mega batalla sería brutal. Pero es que no sé por qué. Si le doy a cazar flotas, se quedan quietos los cabrones. Guacala. Vamos a asediar esta provincia. 11.000. Tío, vaya jeta le echa la IA. Es que es increíble. 76%. A ver, ahora mismo, si le doy a sugerir, le quitamos esto, tío. Ah, no me parece mal. Es que le quitaría como todo el sur, ¿sabéis? En plan, dejarle sin acceso al mar. Hay una ciudad que se llama Sexy, ¿en serio? Oh my god, es verdad, es sexy. Existe, tío. Qué fuerte me parece. Vale, hay batallas por aquí, parece. Así tampoco tiene sentido asediarle absolutamente todo si no nos sirve de mucho. No sé si me explico. A ver. ¿Qué hace la flota, tío? Ah, que va a guarnecerse ahí. Pues no, hija. Vente para aquí, hombre. Nada. Claramente lo de darle a la IA que cace flotas no nos hace ni fucking caso. Así que no hay progreso aquí. Wow, nivel de fortificación 6. En Malaca, qué fuerte, tío. Nivel de fortificación 6. Qué locura, tío. Claro, es que darle paz separada a Cartago no podemos. Eso sí, nos debemos estar pillando una de esclavos bastante brutal. Venga, muy bien. Ah, y este mar es también penetrable. Perdón. Yo creo que lo suyo sería venir aquí y cargarnos los fuertes, si podemos, lo que no sé si nos va a dejar por tema los Exere. Es que ahí tenemos desgaste además. Vamos a ver si deja. 5 barcos pesados con salud. Pues vamos a repararlos. 673. Estamos en el 673 ahora, ¿no? Ah, vale. Estáis hablando de la fecha de inicio. Ok. Me estaba rayando. Vale, aquí les pillamos. Y aquí sí, le estamos conquistando en plan free real estate. También está bien. A ver, igualmente. Hay que pillar todo el territorio que podamos, ¿no? Para debilitar lo máximo posible a Cartago. Llamado a la paz. Uf. Tenemos ya llamado a la paz. Esto se está reparando, ¿no? Cada mes un 10%. Sí, vamos a esperar un par de meses. Y atacamos. Que llevarnos todo lo de Portugal no está mal, ¿eh? Pero insisto, me gustaría llevarme también lo que es el sur y esto de aquí, por lo menos. Lo que me da miedo es que se expandan igualmente hacia el norte. Me atacan. A ver, normal, ¿no? Porque esto es fortaleza. Pero no es la capital, así que no debería darnos excesivamente problemas. Que creo que vamos a perder. No me deja, tío. Pero si tenemos barcos pesados con salud, no lo entiendo. No entiendo. Cartago se durmió. Cartago está bastante AFK en esta partida de ley.
Cartago va a tirar del cable en esta partida. Como la de Selúcidas de ayer, que tiraron del cable. Pues igual. Me habían puesto las flechas gregorianas. Hay un mod que te lo hace. Hay un mod que te lo hace, pero no lo hemos puesto. Oye, pues si no podemos. ¿Qué decirle? Xareme. No es un barco pesado. Tenemos que poder hacerlo de capturar el puerto, ¿no? Pero están de puta madre, tío, los barcos. ¿Por qué no deja? Asalto de puerto. Megapolirreme. ¿Y cómo los desbloqueo, tío? ¿Por tecnología militar? Es que no tengo yo barcos para hacer esto. O sea, que hay que meter más tropas aquí, básicamente. Mira, y aquí me han sacado una sola unidad y esa sola unidad nos va a dar por el culo, ya veréis. Vale, pues no queda otra. O sea, vamos a meter otro ejército, ¿no? Entiendo. Estos se nos van a quedar sin comida. A ver, salidos de aquí. Malaca, tío. Vaya pedazo de puerto. Me cago en la mar. Trax, toma la capital de Cartago. Vamos a tomar la capital de Cartago. Me parece una buena idea. Vamos a meter todas las tropas que tenemos aquí en Sicilia. Y vamos a tomar la capital de Cartago. Una de minas de esclavos. De finca de esclavos, perdón. De finca. Uy, va, que perdemos dinero. ¿Por qué perdemos dinero? Dos. Wow. La flota de Cartago. La flota de Cartago. Venid a por ella. Quiero petarla, tío. Me hace mucha ilusión petar la flota de Cartago. A ver. Me dan paz blanca. No es buena Japón, bro. Mírala. Mírala. Tienen mejor general ellos. Que no se retiren, ¿eh? Buah, yo esta batalla quiero. Es lo que más hype tenía de toda la guerra con Cartago, tío. Ah, estamos en 89, ¿no? Hola, tío. What? No puedo tomar toda la costa todavía. Tiene que caer Malaca, chicos. Esto se pasa, tío. ¿Esto qué es? Que tienen que aceptar la exigencia sí o sí. Yo le quiero quitar la costa, tío. Yo he sido muy sencillo y directo. 106. Sigamos ya bastante tiempo en guerra, ¿eh? Ay, esto no se lo estoy pillando aquí. ...86... ...100... Y nos estamos pillando Valo. 100 así sería también. ...94... Carta es que. Carta es súper cara, tío. Y eres. Esas son caras, tío. No sé, damos esta paz. ...100... Pero quiero acabar con la batalla naval. ¿Cuánto queda de partida? No mucho, tío. Básicamente nos vamos a dedicar a petar todo lo que podamos a Cartago.
Pues te ha capturado Val o algo de esto. Vamos a ver si la podemos pillar. Quiero que acabe esta batalla naval. Que le petemos la flota. Y luego que sea lo que Dios quiera. Tiene mega polirremes ni nada, tío. No me liberéis esto, coño. Verde es lo que tomas, lo que puedes tomar. Verde en principio es lo que estamos tomando. No tienen progreso. Estaba sin manpower Cartago. No sé si se puede mirar, creo que sí. Ah, me están haciendo daño a mí también, ¿eh? No, igualmente yo terminaría esa batalla naval, ¿eh? Yo prefiero tomar provincias completas en vez de pedazos. Ya. Estoy de acuerdo contigo. Pero es por dejarle sin acceso al mar. A ver, vamos a restablecer. Vamos, queremos esto, ¿no? Esto ya son 22 puntos y es una puta mierda. Pero habrá que pillarlo en algún momento. Estos son dos provincias. Esto es otra provincia. 47. 90. Es que estamos pillando nada realmente, tío. Pero con esto ya nos permitiría hacer más, bastantes casus bellis. Casus belli. ¿Y esto? Es que esto no podemos, tío. La putada es esto, tío. Joder, pues sí que cuesta, me cago en la puta. Mira que estamos con la actitud agresiva y todo el rollo, tío. Nada, es que esto se nos va de las manos. A ver, pues puedo... A ver, tengo 10 puntos para pillar algo, tío. A ver, lo que rentaría en realidad sería hacer un poco el tentáculo. Un poco de border gore. Para hacer luego reclamaciones a saco, ¿sabéis? 112. 112. A ver, capturamos esta región, ¿no? Esta de aquí que la quiero también. Es que esta es 72, ¿eh? A ver, cojones, restablecer. Esta de aquí, 53. O sea, estas dos son 18 porque tenemos casus belli. 61 y 90. Yo es que me llevaría estas, tío. Esto, a ver, 109. Joder, su puta madre, tío. Hay que hacer casus belli por un tubo, tío. ¿99? 101, 101, 111. Ciento cinco. Y se me... Joder, ¿por qué está tan bugueado este juego a veces, tío? Me tiltea. A esto sería 22. 51. 69. 90. 95. 103, nada. 95, pues a ver si podemos pillar esto, por ejemplo. Se ha vuelto a buguear, tío. Es que me cago en la puta madre. Qué asco. 92. 92. Y no nos llevamos las Baleares. 100. Pues venga, tío.
No es lo ideal, está claro que no es lo ideal, pero hay que meter Casus Belli por un tubo a Cartago, tío. Gobernador aquí. Y gobernador aquí. Me hace frío en casa, no sabes cuánto, tío. Ah, digo, como la llamas liberado a un país, me cago en todo. Vale. Pues nada, vamos a meter reclamaciones donde podamos, tío. Aquí hace falta una. Aquí hace falta otra. Y en Cartago, pues prácticamente todo lo que podamos. Lo que pasa que es que tiene que ser. Lo que pasa es que tiene que ser de aquí, tío. A ver. Turdetania es todo esto de aquí, ¿no? A ver, Malacitia, Baética, Turdetania nos vale, Celticia, Lusitania, Oretania, Masintinia. A ver, todos estos. Ahí estamos haciendo un reclamo. ¿Por qué le estamos haciendo un reclamo? Yo no le he puesto este reclamo. Cartago. No sé cuál le estoy haciendo, voy a cancelarla. No sé cuál le estoy haciendo. Así nos hemos confundido de territorio. Vamos a tener cuidado. A ver. 20 de febrero. ¿Cuándo acaba la tregua? Oh, en el 82. 7 años, vale. Tenemos 7 años para hacer reclamaciones a muerte. Pero dice Cartago, Bética, Gaditanus, seguro. Bética, Gaditanus es una seguro. Vamos a subir la velocidad. Ahí. Vale, pues ahora objetivo meterle Casus Belli a muerte a Cartago. Es lo que queremos y necesitamos y debemos tener. Avances en oratoria. Ahora miraremos también las tecnologías que no las hemos mirado. Y la expansión agresiva puede ser un problema. Está claro. Vale. Vamos a meter un poquito de sacrificio a los dioses. A ver qué tenemos por aquí. Cirujanos navales, menos desgaste de unidad naval, menos declive en experiencia, disciplina. Eso está bien. Rutas de importación a capital. Velocidad de ascenso de población. Esto habría que pillarlo. Velocidad de conversión de la población también, Dios. Hay algunos muy importantes. Co menos coste de puntuación militar. Esto lo queremos, 100%. Vale, pues lo único que quiero, 100% para la siguiente guerra es esto. Menos coste de puntuación militar. Súper, súper importante, tío. Esperaba poderle haber quitado más cacho. Ah, mira, Barduria vive, la lucha sigue. Esperaba haberle quitado más cacho a esta gente, sinceramente. Pero bueno, supongamos que no ha sido posible y ya está. A ver, súper pendientes de los Casus Belli. Se hacen bastante rápido, eso es lo bueno. Tenemos la actitud ofensiva. Ay, Cartago, Cartago. Por cierto, vamos a reparar la flota e incluso ampliarlo un poco también. Que se me mueren los barcos. Estaba ahí, la batalla contra. La guerra contra Cartago. Y luego esperemos poder meter estas provincias de por todas en la guerra, que va siendo necesidad. ¿Cuánto ganamos? 24. Bueno, vamos a subir la velocidad. Que no tenemos mucho que hacer ahora, más que hacer Casus Belli. Por cierto, me gustaría que contestatani me diera acceso. Y ahora no quiere. Claro, es que habremos pillado un montón de expansión agresiva con ellos. Es normal, pues no sé si le vamos a poder quitar esa provincia a Cartago, ¿eh? Hay otra cosa que puede pasar bien es que empiecen a invadir ellos a Cartago, porque le vean débil. Vamos a pillar el invento que os he dicho, aunque hay inventos súper interesantes, ¿eh? Los de velocidad de ascenso y velocidad de conversión, me parecen obligatorísimos tenerlos. Que han puesto aquí autonomía local, ¿no? Autonomía local, autonomía local. Os pongo lo suyo. Conversión. Aquí es el único que tiene un poco de cabeza. Podrías cubrir algunos mercenarios para ganar oro. Sí, la verdad es que sí. Ya los volveremos a contratar cuando llegue el momento. Parece buena idea, gracias por decírmelo. Y estos también fuera. Nuevo gobernante en Aquitania. Muy bueno este tío, por cierto. Muy, muy bueno.
Migración tribal. Pero bueno, es que ya veis que ahora estamos jugando contra reloj. No creo que nos dé tiempo a conquistar entera Cartago, ¿sabéis, chicos? 115 estamos sacando. Avances cívicos. O sea, no creo, sinceramente, que nos dé tiempo a terminar de conquistar Cartago. Que crezcan, pues, el bueno, se atacan, tienen pequeños por el norte si les conquistas. Es que es lo que nos interesaría, que ahora mismo empezasen a declararle la guerra a Cartago, los locales. Sería brutal. ¿Se han terminado de hacer carreteras? ¿O no es este el efrito que está haciendo carreteras? Podríamos hacer carreteras por aquí también, ¿no? Ya que estamos. Otro gobernante, tío. Sí, estamos cambiando de gobernante rápido. Si conseguimos que se quede todo hecho con carreteras, estaría guay. Vaya, ¿ya tenemos la reclamación de Cartago o no? Vale. Tour de Italia, ¿no? Y esto es aquí igual, hacer carreteras. Aunque se vuelvan, porque a veces en una provincia pueden salir varias carreteras. No siempre, pero pueden salir. Entonces hay que ir con cuidado. Contestatania. Baleárides. Sobre este. Y están enfadados los de Papiri. Qué random lo de los Papiri, ¿eh? Voy a hacer más academias, creo. Cosecha abundante. Voy a hacer más academias, supongo. A ver, cuarta legión. Esto es de aquí. Lealtad mensual. Me gusta también. Jerarquía de flota. Asimilación religiosa. Y ascenso de la población, tío. Y el resto, la verdad, que me dan un poco igual. A ver, no me dan igual. Están bien, pero es que esos están especialmente bien. Vamos a hacer algo más de flota. Apoyo bipartisano. Venga. Puesto nacional. 76% de la reclamación de Cartago. Nos podría ser en el mapa, ¿no? Las reclamaciones que tenemos. Tienes un ejército en el norte de Italia haciendo carreteras. ¿Sí? Pero no siguen haciendo carreteras, ¿no? A ver, reclamo. Cirtania, Emporia, Iolia, Lovetania, Malacitia. Es de aquí también. Estamos trayendo la civilización al territorio. Queremos conquistar Barduria o algo así. Quedan 2 años para volver a declararle la guerra a Cartago, si no me equivoco. Avances en oratorio. Hay en religión, ¿no? Han sido, sí, en religión. Aumento de la popularidad del gobernante. Felicidad por religión estatal y potencia de augurio. Uf, están bien. Pero bueno, que no está creciendo la población a muerte ahora mismo. A ver, Pontifex Maximus, este señor. Las reclamaciones. Prosperidad. 6 de estabilidad, yo prefiero casi 6 de estabilidad, ¿no? Pero bueno, el impuesto nacional está muy bien. Nuevo general aquí de los Bárbatos. ¿Veis? Es que si pudiéramos hacer algo para poner atracción de inmigración, estaría bien, ¿no? Porque podríamos el trato severo en algunas provincias. Y la atracción de inmigración en otras, ¿no? Rutubius y Defensa, Oretania. Oretania creo que es Mauretania, Masaelia, Lovetania.
que no sé ahora. Tío, nos podría decir dónde tenemos reclamaciones. Me cago en la mar. ¿Hay algún mapa que nos lo dio? Político, bienes comerciales, provincia, religión, estado simple. Poder bárbaro. Opinión, suministros. Tío, podría haber un mapa que nos lo dijera. ¿No? Tío, pero cuando haces clic en alguien te lo dice. Porque cuando hacemos clic en nosotros no nos lo dice. ¿Sabéis? Es un poco random. Baetica Cordubesis no nos va a dejar. Malacid ya tenemos. Oretania creo que no tenemos. Vamos a mirar si podemos hacer en Oretania. Oretania, perfecto. Y esta provincia es que es un despropósito, ¿eh? A ver. Autonomía local. Y le asignamos estos mercenarios. No, claro, estos no vamos a poder. Tengo algún ejército por aquí, tontorrón. Estos. Estos son los que están haciendo carreteras. Que no sé si no han terminado o qué ha pasado. Vale, 25%. Y no sé si vamos a poder pillar alguna reclamación más. Mastania. Celtiberia. La Celtiberia no nos va a dejar. Es que es duro, ¿eh? Celticia y Lusitania. Celticia y Lusitania. Sí, habría que intentar ir con todas las reclamaciones que podamos, ¿eh? Y no sé si va a ser posible. O sea, no sé si nos vamos a quedar ya con muy poco tiempo. Bueno, fijaros que no estamos a tope de población en Roma. A ver cómo estamos a nivel cultural. Bueno, todo esto ya es mayoría romana. La fe helénica domina bastante. Eso mola. Druida. Aquí empezaremos a convertir pronto. What? Vale. Turdulia. Turdulia supongo que es. Podríamos pillarlo. Mauretania, Massalia. Celticia. Celticia es una seguro, tío. Va, pues hacemos esta reclamación. Y no sé cuánto nos queda pelear la guerra. No está de acuerdo el Senado. ¿Pero qué? Porque no estamos en tregua. No, no estamos en tregua ya. O sea que necesitamos el apoyo del Senado ahora. Me cago en la leche. Somos populistas y la mayoría es populista, así que tendrían que estar de acuerdo con nosotros. Pero podemos darle caña a estos, a ver si quieren. Sí. Pues venga, vamos a hacer un par de reclamaciones más. Y a la guerra. ¿Qué hago con tanto dinero, tío? Grande el macro builder, ¿eh? Es como para tener idea de lo que, de dónde estás construyendo. Va muy bien. Pero, bueno, que también habría que hacer de los edificios normales, ¿eh? O sea, tampoco es para medir yo tanto estos. Pero bueno, por tener, está bien. Realmente. ¿Puedo subir más la estabilidad, por favor? Hola, Trax, ¿hace cuánto que llevas? Pues una hora y cuarto llevamos un par de capítulos. Ahora vamos a cerrar este en breves en cuanto terminemos la reclamación. Y en el siguiente iremos ya a la guerra. Vale. Y un censor va a ser este. Venga. Otro gobernante en Raetia. Tenemos bastantes territorios, ¿eh? Y a ver qué nos da tiempo, tío. Celticia, Turdulia.
Turdulia podríamos pillarlo. Turdetania. Turdetania tenemos que pillar. Turdetania creo que no hemos hecho. Es que no sé qué compensa más, si esperarnos a tener reclamaciones o... Joder, ¿cuánto estamos ganando? 270 al mes, tío. Estamos ganando 273 al mes, chicos. Debían hacer Traxel esclavista ya, ¿eh? ¿Pero estáis dándoos cuenta de la cantidad de pasta que estamos ganando? Turdulio Occidental y será, ¿no? Turdulia, Turdetania Occidentales. A ver. Es esta. Igual ya tenemos ahí, ¿eh? Estifensia. Mauretania. Lovetania. Mira esta. Sí. Sí, Lovetania. Pues venga, en cuanto vuelva el general vamos a la guerra. Y vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Gracias por llegar y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.